Bueno, Mauricio, hablábamos de la importancia del test y fundamentalmente también decir que todo esto está a disposición los 365 días del año en la salud pública, digo, porque es un derecho de todos el acceso precisamente a este diagnóstico rápido. Sí, existe un programa nacional que contempla todo este, no solamente el tratamiento y la asistencia, sino también todo lo que es prevención y promoción, donde están encuadradas este tipo de actividades. Nosotros salimos a hacer el test hoy, pero esto está disponible cualquier día del año en el hospital y en las salitas, en los CAPS también. Bueno, del test de HIV hemos hablado en la semana, pero vamos a aprovechar también a hablar del sífilis, porque el sífilis tiene hoy ni más ni menos que una cuestión de curación, de sanación, impensada hace tan solo un siglo atrás, ¿no? Y entonces hoy aquel que siendo portador no accede al test, no se cuida, digo, lo hace casi de una manera altamente irresponsable. Sí, bueno, son enfermedades que tienen que ver, comparten la vía de transmisión y son indicadores de cómo nos estamos cuidando, ¿no? La prevalencia que tenemos hoy en día de lo que es sífilis es una alarma. Es una alarma de una enfermedad que la tuvimos en algunos años casi extinta y hoy la tenemos tan presente con las consecuencias que tiene, ¿no? Sí, tiene un tratamiento, pero lo importante es prevenir siempre todo este tipo de cosas. Sí. Bueno, aquí estamos haciendo el pinchacito y vamos a una banda. Fuerte. Sí. Ah, ya están los registros en las bandas respectivas, ¿verdad? Sí, bueno, esto es tuyo, es confidencial, sí, así sí, que bueno, no es lo que va a pasar con el resto de la gente, por supuesto. Bien. Podemos decirlo así, la confidencialidad tiene que ver efectivamente con el hecho de el resguardo fundamentalmente del dato, digo, pero está bueno que esta sea una decisión que se pueda compartir con la pareja, que se pueda compartir también desde la convicción de cuidar al otro. Siempre priorizando y teniendo en cuenta que la detección a tiempo nos va a permitir convertirla en una infección crónica y no en problemas irreversibles agudos. Rescatemos eso. Bueno, esto es rapidísimo, en segundos está... Unos minutos y tenemos el resultado.